Hola nuevamente. Antes me acuerdo que por acá estaba un ranchito, quién sabe si todavía está. Le vienen haciendo la milpa. Y se mira la casita, mire. Ya quedó aquí entre los árboles. Está buena como para venir a hacer fiestas privadas. No, pues ya tiene. ¿Qué será? Unos 20, 25 años. Sino más cuando vivían ahí, tenían sus animalitos. Y pues ahorita ya todo está abandonado. Así como se mira el campo ahorita, dan ganas de traerse unos animalitos para que vengan a comer por acá. Está bien chulo el pasto, ¿eh? Más que lo que sé, hay mucho los aradores, no sé cómo los conozcan ustedes. El otro día tendrá que como 3 días que fuimos para este otro lado y sí se me pegaron algunos en lo que es las piernas. Y no, hombre, saca mucha comezón los animalitos. Luego estaba yo escuchando qué era lo que soplaba y
isla está cinta de una película. La ocupan para ahuyentar a las aves, a los anates, a los chobones, para que no vengan a desenterrar el maíz. Bueno, está reventando el maízito ahorita, como están, está de ese tamaño. Todavía los animalitos, los pajaritos, los entierran y le sacan el puro maízito nada más. Lo que no veo son chapulines todavía. Creo no va a haber esta temporada. Ojalá y sí, ¿no? Porque pues ahora sí, eso es de lo más bueno, los chapulincitos de la temporada. Y pues el cielo está sacando sus nubes. Chances más a rato nos caiga una lluviecita. So grim.
and spear and the northern stars. Blood and sweat, the echo of our scars, beating as one with the ancient drums, through the fjords and over the misty hums. Oh, sing, O ghost, with voices of old. In the long ships we sail, merge in the deep woods where the myths still live. Veins of the earth, the power it gives. Power it gives. Y pues ya va la milpa. Desconozco el dueño de acá, pero miren, ya vinieron a pasar de ciervo. Y antes de poco, pues lo que tiene la milpa, que nada más se le tira el abono y se le pasa el de ciervo y crece bien rápido. Y aquí vemos que va bien bonita, mira, no tiene hierba, está limpiecita. Y aquí este arroyito lleva agua. Va el agua. No lleva mucho, pero ahí lleva. Es el que alimenta a la persa, la de Guetá. Tiene agüita el arroyo y nada más de acá arribita nada más renace, porque por ahí nada más topa, ya para allá pues ya loma, pero lo que es la voluntad de Diosito, miren donde nada más nace. Ya corre todo por este arroyito. Se va. Y ya llega hasta allá. Hasta allá está la presa. Como se miran aquí las azucenas. Flor de la temporada. A plantar unos arbolitos. Es bueno aprovechar ahorita que hay agua. Bueno, digo que los huizaches sean malos, ¿no? Pero ahora sí, en lugar de árboles con espinas, mejor aprovechar y sembrar de otra clase de arbolitos. Y a este lado sacamos hace ratillo
unas tomas aéreas con el dron. Parte de acá de Guetá, Guedó y Guiñá. Ya está, ya. Ya entré de poco, ya vamos a regresar para la casa porque pues ya se está haciendo tardecito. Y pues como siempre, saludos a las personas que miran mis videos. Lo hago con mucho, mucho cariño para ustedes, para compartir parte de lo que es nuestro pueblo. Y pues gracias a veces por las circunstancias, a veces muchos nos vamos del pueblo y pues a mí me pasa cuando me tengo que ir del pueblo a otros lados, o sea, ya después por necesidad, pues siempre uno recuerda el pueblo, ¿no? Y hay lugares donde pues ahora sí crecimos, jugamos, compartimos, cuidamos animales, X cosa que haya sido. Y a veces pues quisiéramos mirar lo mínimo por videos. Porque aunque uno quisiera, pues no se puede venir, ¿verdad? Pues ojalá y pues el canal vaya creciendo. Y pues ahora sí compartan el link para que más personas se unan al canal y pues así me igual me motivan a seguir subiendo más contenido a mi canal. Y pues por lo pronto pues me despido y nos vemos en el próximo video. Saludos desde acá, de estas lomas de Ayoquesco de Aldama. Buenas tardes.